sou Chica da Silva, sou Chica escrava, sou Chica rainha. Sou anjo barroco, sou santa do pau-oco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela, do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Glória, morena. Encárguese, su merced. Mucho me gustaría ocuparme de ese asunto, señor, pero es un asunto de vuestra cuenta. Chica robó algo que me pertenece. ¿Chica? Fue a mi casa y delante de todos se llevó a la esclava María por la fuerza. Es un robo. Vuestra merced debe dar ejemplo, señor. Castigue a Chica como se debe. ¿Castigar a Chica? Entró a mi casa sin permiso y se llevó a la esclava que me pertenecía. El señor comendador debe ser justo. Chica invadió su casa y se llevó a su madre. Pues ella hizo muy bien, señor sargento mayor. Su merced debió haberme enviado a la esclava de regalo cuando ella fue capturada. Un regalo se da cuando se desea. No me enfrente, señor sargento mayor. Voy a encargarme de que le paguen 100,000 reis por la esclava María. Es lo suficiente por una negra vieja que no vale esa cantidad. Si fuera otra quien invadiera mi casa, su actitud sería diferente. Señor sargento mayor, si continúa hablando de esa manera, le van a crecer orejas de borrico. ¿No se ha dado cuenta de quién manda aquí? Soy yo. Y tengo poderes para actuar en nombre del rey. Póngase en su lugar. Señor comendador, nosotros los blancos debemos estar unidos. O el día que vuestra merced necesite ayuda, nadie la ofrecerá. Señor capitán mayor, el día que yo necesite ayuda, quiera Dios que no dependa de vuestras mercedes. No nos ofenda, señor comendador. La amistad es importante para todos nosotros. El último comendador, que era amigo de todos, fue llamado cobarde y tratado como un villano cualquiera. Y vuestra merced mismo no solo decía que era su amigo, sino que le había prometido a su propia hija en matrimonio. Él nos atacó a todos. Debemos callarnos, señor, pues se trata del comendador. Él es el que manda aquí. Pero un día, señor sargento mayor, un día llegará mi turno. Claro que llegará. Merced está muy lastimada. Pues se nos imagina lo que pasé. Vuestra merced será bien tratada. Aquí en la casa del comendador, nosotros tenemos de todo, no falta nada. Vuestra merced va a comer bien, hasta va a engordar. Yo quiero marcharme. ¿Qué? Yo quiero marcharme a Quilombo. Quiero estar con mis hermanos. Hijado querido, qué bueno que llegó. Ay, estoy tan angustiada con lo que sucedió. Ay. ¿Dónde está Chica? Entonces vuestra merced ya lo sabe. No vaya a castigar demasiado a la pobrecita. Ahora le va a ir mal. Sí. Puede pegarme, azotame. Pero no quiero devolver a mi madre. Yo tengo que agradecértelo, diabla. Agradeceme porque... Ese desgraciado del sargento mayor iba a mantener a tu madre en su casa, sufriendo torturas, Chica. Todo el pueblo iba a saberlo. Se reirían a mis espaldas.
Dirían que no tuve la osadía para liberar a la madre de mi mujer. ¿Su merced está contento? Yo amo a vuestra merced porque es así, chica. Intensa. Fuerte como un vendaval. Ven aquí, chica. Quiero que me beses. Parece que están muy contentos. Ni siquiera oíste una bofetada. Oí otras cosas, pero por recato no diré lo que fue. Ya comprendí. Pero es un escándalo, una indecencia, mi Santa Rosa de Lima. ¿Cómo está? Más muerto que vivo. Me dicen que no quiere ver a nadie. Nadie me quiere en esta casa. Todos aprovechan la primera oportunidad para humillarme. Hasta mi hermano Luis Felipe. Es porque yo no estaba aquí. Ay, padre. Vuestra merced es el único hombre que me quiere. Vamos, vamos, no llore. Oí cuando vuestra merced entró, padre. Y quise venir a hablar con mi hermana. No la torture más, Luis Felipe. Hizo muy mal en dejar que Chica se llevara a su madre. Todo lo contrario. Defendí el nombre de mi hermana de los comentarios de la gente. ¿Y viene a decir eso así frente a mí? Vuestra merced también debe estar hechizado por ella. Esa esclava los hechiza a todos. Ya hechizó hasta nuestro padre. Bien, no exagere en los pormenores. Vuestra merced está arrojando palabras sin saber lo que dice. Piense, Violante. Piense. ¿Cómo podría dejar que vuestra merced torturase a la esclava?